Hemos triangulado en poco tiempo el barrio de la Trinidad con la soledad de la Virgen de la Soledad de San Pablo, el centro en la Alameda con la Virgen de los Dolores y el molinillo ahora en la salida de la Piedad. Tres estampas diferentes. Esa... Vamos al molinillo en la salida de la Piedad que se está produciendo en estos momentos, 7 de la tarde, 44 minutos. De la vida dificultosa debido a la estrechez de calle De un tirón ha salido de la Casa Hermandad de la Piedad.
Sí, y hemos escuchado la marcha Cristo del Amor, de Francisco Javier Moreno, que está dedicada al Cristo del Amor, que también procesiona hoy, aunque no vamos a escucharle esa marcha, porque desde hace ya un par de años el Cristo del Amor está acompañado por la banda de cornetas y tambores de la Archicofradía de la Esperanza. Y qué gesto más curioso hemos visto, estamos muy poco acostumbrados a ver cómo se le rinde esa pleitesía a los cargos de la diócesis. Veíamos cómo el señor alcalde besaba la mano, sí, le ha tomado la mano al... del vicario judicial de la diócesis, de don José Ferrari. Curioso, y además un saludo bastante, bastante fraterno, que se han hablado de tú. Ahí vemos otro sudario en otra cruz. Sudarios que se van a ver, si el viento no amaina, se van a ver muy agitados. Sí. Sudario que además veíamos en su momento en el trono de la mortaja de la cofradía del Monte Calvario, que están entrando, cuyos nazarenos están entrando ya, y aprovechamos, Rafael, si te parece, para anunciar al siguiente invitado. Manolo Toledano, muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal la semana? Bien, bien. Dura, cansada, pero bien. ¿Dura, cansada porque estás viendo muchas procesiones o porque estás en lo tuyo, en tu trabajo? Bueno, porque cansada porque he llegado bastante, con bastante esfuerzo laboral en mi taller, y después la Semana Santa, bueno, pues ya sabéis, trasnochar, salidas procesionales, participar de la mía, y bueno, cansado, pero bueno. Me dicen que tu taller no para, eso es bueno, ¿no? Este año, ¿cómo lo has llevado? Porque has estado al límite. Sí. He tenido bastante encargo en el último año. Y bueno, se ha intentado siempre cumplir los plazos que las hermandades me han planteado. Y bueno, ha sido todo el año con el acelerador pisado a tope, la verdad, todo el año. 7:50 y ya tenemos en la rotonda del Marqués. Perdón, en la vuelta a la Alameda, lateral de la Alameda, calle Ordóñez, Monte Calvario.